Llámale a Matilde para que le eche un ojito. Pues esta no tiene cara de saber cocinar. Y aquí lo que necesitamos es una buena cocinera. Pues yo guiso rete sabroso, señor. ¿Está? Sí, lo voy a agradecer mucho, señor Seferino. ¿Sabe qué? Nunca lo voy a olvidar. No digas nada, muchacha, hasta que no te den el trabajo. Pero estoy segura que me lo van a dar. ¡Eh! ¡Rosicela! ¿Quién es esta niña? ¿Qué te pasó, Rosicela? Es mi hija, señor. ¿Te duele, mijita? ¿Te duele? Ven. Gracias, señor. Y perdónaste. Es que la trajo Seferino. Buena recomendación. ¿No dices que vino con Seferino? ¿Dónde está Seferino? Pues debe haber sido cuando mi niña se cayó. Salí corriendo a levantarla, pero pues... Esta casa se necesita gente capacitada. No creo que con ese aspecto sepas hacer algo. Hasta parece que te acaban de bajar del cerro. Se equivoca, señora. Yo he trabajado en otras casonas como esta. Sí, hasta tenía una carta de recomendación, pero lo que pasa es que, pues, me la robaron. Ahora, ¿que si usted quiere saber de mí? Ahoritita mismo le puedo dar el número del teléfono de la señora Nora. A ver, dámelo. Ahoritita mismo se lo doy. Pues, la mera verdad, pues no lo traigo y no me acuerdo, pero... Lo siento, pero no puedo darte el trabajo. No fuera haciendo. No quiere, porque soy india, ¿verdad? Pues eso nada tiene que ver con lo elegantioso de esta casona. No voy a quitarle un cacho ni nadie. Ya me cansé de discutir contigo. Al señor no le gusta la gente como tú. Mejor márchate. Su patrón de Asté debe ser uno de esos hombres que no quieren a nosotros, los indios. Y si es Ancina, pues mejor ahorita mismo me largo de aquí. Ni falta que me... Espera, muchacha. ¿Qué quiere? ¿Cómo te llamas? Marisabel Sánchez, para servirle a Asté y adiós. Busca trabajo, señor, pero no creo que usted quiera admitirla. ¿Por qué, Matilde? Bueno, su aspecto es de indígena. Es una muchacha que tiene el mismo derecho que todos a trabajar y a ganar para vivir. Pues soy india, señor, y no lo niego. Pero sé trabajar y soy bien honrada. Mire, pues si no me hubieran robado mis cosas, le daría mi carta de recomendación. ¿Por qué no la pruebas, Matilde? Está bien, señor. Matilde te dará instrucciones sobre lo que debes hacer. Gracias, señor. Puede que, pues, no le guste tener una sirvienta con hijos, pero mi niña no es nadita guerrosa, se lo juro. Es muy bonita. No se parece nadita a mí porque es güerita, pero es mi hija. Matilde, indícale cuál es su cuarto. Gracias, señor. Muchas gracias. Por favor, Matilde, dile a Gloria que la estoy esperando, ¿sí? Sí, señor. Gracias, señor.